amigos de Alternos TV, yo soy Shirley Aldave y esto es Reportajes. Ustedes saben que el 15 de agosto de 2007 fue el terremoto que sacudió toda la zona sur de nuestro país, donde muchas personas quedaron damnificadas, perdieron sus casas, sus hogares y familias. Ahora tenemos algunas declaraciones de las personas que estuvieron ese mismo día. En primer lugar, mi preocupación mía, cuando logré salir, pasó todo el sismo, mi preocupación fue ver al sacerdote, a los acólitos y a unas personas conocidas en torno a la parroquia. La Renacer está en cada uno que en su posición donde trabaja, donde viva, ser solidario con el prójimo y ayudarnos mutuamente en reconstruir nuestra ciudad. Antes yo vivía con mi pareja, él trabajaba, todo eso. Después que pasó el terremoto, todo, ya empezamos a separarnos y empecé a trabajar. Ya la gente ahí se alteró más, gritando, y paró el primer remesón, ya la gente se desplazó normal hasta que... Pisco, a pesar de las dificultades, ha sabido cómo salir adelante. Antes la gente no podía salir de sus casas, ir a trabajar o estudiar, pero ahora ya lo hace. Además, el bulevar es un centro importante de desarrollo y económico del lugar. Donaron como personas de una institución que en realidad no sabemos de dónde, solamente sabemos que son dos señores que vinieron de Lima, que son los que nos han dado este móvil, y entonces así también las mamás se sienten un poco más seguras, porque si es que pasa otra, algún temblor, algo, las mamás están cerca, porque la mayoría de las mamás son las que viven por acá, por alrededor de la guardería. No olvidemos que la fuente de ingresos más importante es la pesquería. Muchos pescadores se levantan muy temprano para buscar lo mejor de la pesca. Ahora la economía ha levantado muchísimo y ahí le tenemos algunas imágenes sobre lo que es ahora el puerto de San Andrés. No me importa dónde estás, con quién sales, con quién vas. Ya me da igual. No, por lo que yo estaba trabajando en el mercado, justo cuando sucedió esa desgracia, y de ahí como me quise abrir, vine acá, que el sitio estaba un poquito desocupado por lo que se cayó. Acá era un hotel, acá trabajaba en la esquina, era local de carne. Como era todo materiales de adobe, se cayó. Y el dueño lo estaba alquilando y lo alquilé. Chicos de Alterno TV, espero que nos sigan enviando sus comentarios y no se olviden de visitar nuestra página web www.alternotv.com y hasta la próxima.